Bienvenidos al segundo programa especial de Patagonia Sur Sur desde Cerro Sombrero, en la provincia de Tierra del Fuego, pero del lado chileno. Vamos a continuar charlando con José Manuel Gutiérrez, que nos cuenta cómo fue la evolución, cómo fue la adaptación y por qué se eligió el Duni Merino para esta zona. Rallytran, núcleo genético Texel de origen inglés y francés. Centro de capacitación y laboratorio de biotecnologías ovinas. Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones. Venta de reproductores Texel. Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia. Cabaña Texel Rallytran, Chile. Contacto guillermo@texelrallytran.cl. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Laboratorio de Biotecnología Animal Victoria, produciendo genética de excelencia día a día. Valle de Vítor, Arequipa, Perú. Varias cosas, Pablo, pero principalmente fue la decisión, pasó por muy responsable y muy técnica, fue porque era un merino que no estaba diseñado y seleccionado de nacer en esa homeostasis térmica de los 28 grados. Y eso nos llevó a probarlo. Y nos dimos un plazo de 10 años para probarlo a la par con nuestro plantel puro de pedigrí Corriel, para probarlo en todas las cruzas, en todas las dimensiones posibles. Y hoy día estamos con el dolor en el corazón porque yo tengo mucho cariño a la raza Corriel, creo que los atributos de la raza Corriel son impresionantes, pero también, bueno, digamos, a veces el manejo y la sencillez del manejo con una sola raza te hacen notar decisiones, y hoy día medidamente nosotros sabemos que en este ambiente, sin, digamos, ser desagradecido con el Corriel o decir o pelear con alguien que diga no, el Corriel anda mejor que el Duni, no, en este ambiente el Duni entrega mucho más ingresos por que digamos las otras razas que nosotros tuvimos, que fueron el merino astado, el merino, el polmerino y el Corriel. Y en eso estamos, Pablo. Cuando nos damos cuenta de esto, probamos con genética nacional, nos dimos cuenta que era un, digamos, una alternativa productiva seria, ¿cierto? Que no ponía en riesgo nuestra trayectoria de resultados. Lo que hicimos, Pablo, es que fuimos a Australia y hicimos una gira, vimos dónde estaba el Duni más equilibrado posible, porque, como te decía, acá, incluyéndonos, tenemos mucho backup lanero, entonces tampoco teníamos esa sensación de que el Duni era muy desprovisto de lana, esa sensación y ese rumor, ¿no?, de que el Duni tenía una mecha corta, que no tenía barriga, etc. Bueno, fuimos a ver qué tipo de Duni había en Australia y nos dimos cuenta que sí había algún Duni más lanero que otro, pero en todos los casos eran canales excepcionales, animales de un largo importante, animales engrasados que estaban gordos a la vista, pero que además tenían un backup de datos de gordura, que habían sido seleccionados por Ojo de Bife durante mucho tiempo. Y bueno, de esa manera lo que hicimos, Pablo, es primero importar 18 ovejas de lo mejor que pudimos conseguir, ¿cierto? Y dos carneros, que fue un temazo porque nos costó mucho por las restricciones sanitarias que tenía Chile, entre medio hubo un cambio de gobierno que cambiaron algunas reglas de reciprocidad, pero lo logramos sortear, por suerte, con ayuda de mucha gente, obviamente, sobre todo de mi hermana. Logramos traer las ovejas y hasta el día de hoy, a través de tecnología reproductiva, hemos replicado esa genética, incorporando los machos a programa de inseminación artificial, tanto congelada como fresca en la majada general. Pero hoy día tenemos una majada que fue la que vamos a ver en un momento, de alrededor de 210 ovejas puras de pedigrí, genética 100% australiana, que no tiene genes, digamos, chilenos o sudamericanos, para poder ir
de alguna manera absorbiendo la majada que nosotros teníamos históricamente. El clima es muy duro, Pablo, como te decía, es muy seco en verano y es muy frío en invierno. Hay mucho viento, esa es la tónica del año. O sea, no sé el promedio de kilómetros por hora, pero acá un día 80 kilómetros por hora es un día cualquiera, un día normal, no es un día excepcional. Y eso hace, Pablo, que las plantas de alguna manera sufran, las ovejas sufran. Es normal que en periodo de aparición hayan temperaturas bajo cero. Entonces, bueno, de alguna manera aprendimos la experiencia y no queríamos comprometer la adaptación de nuestros animales al medio por querer afinar. Entonces, bueno, probamos el Duni, lo echamos a correr con lo que había y nos dimos cuenta que se desempeña de forma impecable en este medio ambiente, que es la tónica de lo que uno ve en el mundo. O sea, en Uruguay se ha vuelto muy popular y en Uruguay también, por más que tienen un clima más mediterráneo, tienen periodos de aparición fríos, con granizo, con lluvia, en fin. Y bueno, también por otro lado me hace sentido, el merino siempre ha sido un animal mucho más mediterráneo y ha sido desarrollado casi en su totalidad en Australia, en donde paren en invierno o paren en verano a la misma temperatura o muy parecido. Entonces, claro, es un animal que seguro tiene muchísimo más lana que un duní y una lana quizá con mayores atributos, guardando las proporciones dentro de las razas que las hay muchísimo e incluso muchas veces muchísimo más que entre razas. Por ahí habrá un merino con menos lana y un duni con más lana, en fin, pero la tónica es que el merino está hecho y está desarrollado para ambientes mucho más mediterráneos. Y el duni, en ese sentido, es un cordero que, de alguna manera, encara mucho mejor el frío. Para comunicarse con la producción, patagoniasursur@yahoo.com.ar, +54 11 44 79 07 71. Notas como estas que estamos emitiendo podemos realizar en tu campo, contando tu historia de vida, la de los pioneros que forjaron la historia de cada país. Hasta el próximo bloque.